Hola, muy buenas familias. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Círculo Friki. Como ya sabéis, yo soy Bruno, y como habréis visto en el título de la miniatura, hoy estamos aquí para presentaros: el esperado, ansiado y hypeado Bitoku de Devil. Un juego el cual yo tenía muchísimas ganas, que últimamente he tenido la oportunidad de probarlo. Y que me ha gustado mucho y por lo tanto pues me decidí sin duda a hacerme con él lo antes posible dado que está bastante, no diremos descatalogado pero difícil de encontrar uh, a día de hoy. Y nada, hemos tenido la suerte de tenerlo y de enseñarlo en el canal para que veáis un poco uh, qué contiene la caja. Un juego que ya conoceréis muchísimos, que tiene un arte precioso que a mí me encanta. Uh, arte hecho por el ilustrador Edu Weiss, que, si no me equivoco, creo que es el primer juego que, de mesa que, que ilustra. Y, por lo que me consta, también es un arte inspirado en el estudio Ghibli, de manga y anime. Los que, los que seáis otakus, seguramente os sonará de, del viaje de Chihiro, me parece, y la princesa Mononoke, si no me equivoco. Ya te digo, un arte que a mí me encanta, precioso. La temática, todo lo que sea temática japonesa, a mí ya me tiene ganado y luego en cuanto a mecánica pues bueno es un eurogame uh, una ensalada de puntos um, brutal que hace que te mantengas despierto constantemente porque no te puedes despistar ni un momento como te despistes uh, fácilmente la estrategia se te puede ir perder algún algún recurso que necesitas luego para cumplir ciertos objetivos y, y decantar la partida eh, no es un juego excesivamente complejo, tiene un 366 en, en la BGG, hay juegos mucho más complejos, pero sí que es verdad que al principio el tablero, que ahora lo veremos, abruma un poquito y jugadores noveles, pues sin duda no es el juego más uh, adecuado para, para sacar en un primer momento. ¿Vale? Abruma un poquito, la explicación es larguita, la explicación inicial, pero sí es cierto... Que una vez uh, puesto en mesa y asimilados los conceptos básicos, la iconografía ayuda muchísimo. Es un juego muy intuitivo, y ya veréis que, que a partir de. ya. bueno, yo al menos en la primera partida ya. ya eh, controlé bastante. Uh, y ya en la segunda ya tenía todo perfectamente asimilado o casi perfectamente asimilado. Un juego en el cual uh, se desarrolla en cuatro rondas, y dentro de cuatro rondas, cuatro fases, cada ronda representa un año, y dentro de ese año, pues hay las cuatro estaciones: ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno. La sensación de Essen, Bitoku fue la sensación de Essen, muchos ya lo sabréis, que en Essen lo petó, se vendieron. Todas las copias disponibles. En el DAW yo quería, quería probarlo, aunque no tuve la ocasión. Y, y nada, para los que aún no, los, no lo conozcáis a día de hoy, pues ya os digo, es un juego de uno hasta cuatro jugadores. Sí, habéis escuchado bien. Tiene una versión solitario, eh, creada por el eh, señor David Turksi especialista en adaptar juegos en modo solitario. Y con una duración aproximada de unos 120 minutos. Explicación inicial aparte. Y a partir de 14 años. Ya os avanzo que es un juego. Uh, aquí pues lógicamente no se puede ver. Pero ya os lo digo. Un juego muy pesado de caja. Muy pesada. Y a nivel de precio pues está bastante bien. En relación calidad-precio mmm, está muy bien. Considero que han ajustado muy bien el precio por el gran número de componentes que lleva. O sea que nada, dicho esto, ya, cambiamos de plano y os muestro con más detalle el contenido de este bitoku. Y ahora sí, he hecho el cambio de plano, os mostramos los componentes de este bitoku. Vamos lo primero de todo a quitar el plastiquito con nuestro cuchillo oficial de unboxings. A ver si podemos. 2000 años más tarde. Ahora sí, quitado el plastiquito, os pasamos a mostrar el contenido de la caja de este Bitoku. Y lo primero que nos encontramos, como no podría ser de otra manera, son las instrucciones del juego. Tenemos unas en inglés, que se van a quedar ahí en la caja, y otras en castellano. Unas instrucciones con un total de exactamente 31 páginas, 32 si contamos la de atrás. Y bueno, os las mostraré aquí un poquito. Aquí nos habla de, de los componentes del juego, que ya os avanzo que son muchísimos. Esta es una foto del tablero, un tablero inmenso, que luego ya os mostraremos en un plano aparte. Y aquí nada, nos habla de la preparación del tablero, de la preparación del espacio de, de los jugadores. Aquí, que cada uno tendrá su, su propio tablero. Y bueno, el camino de gran espíritu. Bueno, lo que os comentaba antes, que, que es un juego que se desarrolla por, por, por cuatro rondas, que cada ronda representa un año y cada año está dividido en, en varias fases, ¿no? En cuatro fases, que son las cuatro estaciones del año. Aquí nos habla, bueno, de lo que hacemos en, en la fase de verano: cruzar el río, fase sí. de otoño, fase de invierno. La ascensión, que es una de, de las posibilidades que tenemos con el dado. Los lugares del bosque. ¿vale? Aquí nos habla de, de todos los espacios de, del tablero, de todas las acciones y las posibilidades que, que podremos hacer. Sendas de asevería, camino de espíritu, las regiones del bosque. Bueno, explica todas las fases del juego, las acciones que podemos hacer, requisitos. Construcciones que podremos realizar. Las colinas, zonas habitadas, los kodamas, es otro, otra cosa que tendremos que tener en cuenta. El jardín de las rocas, las rocas que son otros objetivos que, que nos darán muchos puntos a final de partida. Luego las cartas de visión, que son otros objetivos privados que también nos darán puntos a final de partida, los setas de Libélula, los espíritus mitama. Aquí, aquí los tenemos. Y luego tenemos las, las, los cristales. Por aquí, bueno, el tablero personal que os comentaba, con todos, con todos los componentes que, que, que lleva cada, cada tablero. Y bueno, la preparación... Ah, y luego esta es la uh, explicación del modo solitario. Este de aquí, ¿vale? Y de todos los cambios de las reglas y lo que debemos adaptar para jugar en este modo solitario, ¿vale? Y esto, la contraportada. ¿Eh? Esto es uno de los de los bitokus. ¿vale? Tenemos, si no me equivoco, creo un total de. no sé si son 7 bitokus. Me parece que son siete. Sí. Ok, aquí tenemos las chuletillas. Que eso siempre se agradece. 4 en inglés, que se van a quedar en la caja. Y cuatro en castellano, ¿vale? Chuletillas, o resumen. Para que le echéis un ojo con toda la iconografía. La cual ya os avanzo que es muy intuitiva, cosa que se agradece muchísimo en un juego de, de este tipo, teniendo en cuenta la gran cantidad de acciones que podemos realizar. Pues se agradece muchísimo no solo tener esta chuletilla, sino que la iconografía sea tan intuitiva como es en este Bitoku. Luego aquí tenemos, nos recuerda la puntuación por, por Bitokus diferentes, y bueno, pues lo que tiene, un pequeño resumen, por si tenemos alguna duda durante el transcurso del juego. Luego aquí tenemos las cartas de, de pez, que ahora me acuerdo cómo se llaman exactamente, pero que basan, básicamente son cartas de objetivo que podremos cumplir al final de la partida. A ver, aquí, ahí. Bueno, básicamente son, son estas. Eh, habrá un momento en el juego en el que. Podremos, bueno, si se da ese momento, pues podremos optar a coger dos, dos cartas de, de pez y podremos elegir una de estas dos si nos interesa o cambiarla por un recurso. Y luego tenemos estas otras de aquí, que estas no las he probado. Entiendo que a lo mejor, a lo mejor son del modo solitario, no lo sé. ¿Vale? Pero también son cartas de, de objetivo privado, por lo que veo. ¿Sí? Eso, por un lado, tenemos esto. Luego tenemos las cartas del juego. A ver si puedo abrirlas. Vale, aquí tenemos las cartas del juego. Cada jugador tendrá sus cinco cartas básicas. Empezará con estas. Como os podéis fijar. Eh, estas es, son las cartas básicas del jugador Lila. Vale, no sé, todo, estas son las mismas. ¿eh? El Kitsune, el Zorro, el Capa. Nezumi que es la rata, el Shinokami que es como el lobo y el Imomushi que es el, el insecto este. ¿vale? Uh, tendremos eso, estas cinco cartas básicas para cuatro jugadores y luego tenemos uh, cartas especiales, la llama uva que es como una especie de comodín. Luego tenemos las mismas cartas básicas pero más uh, chetadas, por así decirlo, con acciones un poco más potentes. Luego, aparte, en la parte de abajo uh, nos indica que si tenemos la posibilidad de descartar esta carta, podremos obtener una puntuación extra, que eso siempre es interesante, ¿eh? si tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Cada carta es diferente y estas cartas pues saldrán, bueno, ya luego os explicaré cuando os enseñe el tablero. Básicamente son las mismas, ¿vale? Uh, excepto la llama uva, que es el comodín, ¿ok? Y luego tenemos, estas cartas son las cartas de Yokai. Y luego tenemos las cartas de Bitoku. Unas cartas preciosas, uh, las cuales hay, como os decía antes, siete diferentes. Y todas tienen colores diferentes. Porque, además, el autor de Dubais", que el otro día explicaba en un vídeo de Debir, uh, dice que se inspiró también, que eso no se ve a simple vista que mucha gente lo ha pasado por alto, pero se ve que se inspiró también en que cada animal, digamos que estuviera fusionado, entre comillas, con alguna planta autóctona japonesa, y por eso también tenían colores distintos. ¿Vale? Aquí tenemos el yu, el chungi, es como un mono, tenemos el makoto, y ya está, estos son los siete bitokus distintos, un, dos, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿vale? Hay algunos que, por ejemplo, el Major solo hay uno y el G solo hay dos. ¿vale? No, es, no es proporcional, no es totalmente equitativo. Es complicado conseguirse con los 7 Bitokus, pero no imposible. Luego tenemos los dados de colores. Bueno, no tiene mucha historia. Dados de 6. Tendremos 3 dados de 6 para cada jugador. Y, y nada, básicamente pues son dados normales y corrientes uh, con el color de, de cada jugador. ¿Sí? Seguimos, seguimos. Ya veis que la caja poco aire tiene, ¿eh? poco aire tiene. Muy, muy justa, muy <laughs> justa, la verdad. Pero bueno, se agradece que a nivel de relación que precio te incluya tantos componentes. Es una pasada. Vale, pues nada, tenemos aquí uh, esta pagoda que nos indicará las uh, estaciones, las fases dentro de cada ronda. La dejamos por aquí. Luego, a ver aquí. Esto ya son las pagodas o construcciones, edificios de cada jugador. Estas son las del jugador marrón. Vale. Son estos mitos en forma de, de pagoda. Eh, tampoco hace falta sacarlas todas, pero para que veáis. Las de jugador marrón. Uh, las dejamos por aquí. Luego tenemos estos recursos, que ahora no me acuerdo cómo se llaman. Son los recursos verdes, que nos permitirán comprar sobre todo los mitamas, los espíritus. Luego tenemos la madera que ahora no me acuerdo cómo se llama, que también tenía otro nombre, pero que no es madera. Vale, esta de aquí. Epa. aquí, a ver si se aprecia un poco mejor, ahora enfócate. Vale, que también nos servirán para comprar, um, para realizar construcciones. Luego tenemos las figuras de cada jugador. Ahora no me hagáis decir qué es cada cosa, porque no me acuerdo. Esta es la ardilla. Pero el resto no me acuerdo. Esto parece un perro, no sé qué es exactamente. Un ciervo. Este me parece que era un oso panda, creo recordar. Pero aquí sí que faltaría una pegatina, ¿eh? Para, para visualizarlo. Y esto, pues, como una especie de gato. A ver, enfócate. Oh. Sí. Y hay nada, hay tres para, para cada jugador: uno para el indicador de puntos, otro para, para el jugador inicial. Y otro para, para los Bitokus en nuestro tablero personal. ¿vale? Tenemos esto por aquí. Más recursos: el recurso de la piedra. Lo tenemos aquí, tampoco hace falta sacarlo. Luego, los ¿cómo le digo monjes, pero que son los, los peregrinos a dos caras: tenemos la cara despierta, que es cuando están activos, y la cara dormida, que es cuando ya los hemos utilizado. Y ya no se mueven más. ¿vale? Empezaremos con tres en nuestro tablero. Y a medida que vayamos avanzando. Pues iremos ganando más peregrinos. ¿vale? Este es el del jugador lila. Tenemos aquí los del jugador amarillo. Los del jugador marrón. Y los del jugador verde. ¿Vale? Las pagodas del de jugador amarillo. Las del jugador verde. Más recursos. El recurso de saque. Que nos permitirá comprar mitamas. Los espíritus que os comentaba antes. Luego tenemos el gran bitoku. Este nos servirá para contar la ronda. Si la pagoda nos servía para contar la fase, las estaciones, este nos servirá para contar la, la ronda de cada bueno del juego. ¿Vale? Ok, vamos por aquí. Y luego tenemos los Kodamas. Los fantasmitas, que seguro que muchos ya os sonará. Que también cuando os muestre el tablero de juego veréis a dónde van ubicados. Que tendremos uno para. Bueno, tenemos uno, no. Hay cinco para cada jugador. Y ya luego os lo muestro encima del tablero. Y por último, las pagodas del jugador lila. Además, viene con estas bolsitas, porque como podéis comprobar, no viene inserto, aunque ya hay varias uh, empresas que, que hacen inserto específico. Luego, si no, también tenéis la opción de, de la Zaka Box, de Zacatrus siempre y cuando os guste guardarlos en horizontal. Y si no, pues si no queréis inserto, pues bueno, tenéis aquí estas bolsitos para poder guardar todos los componentes. Y ahora pasamos al destroquelado. En esta primera edición de Bitoku nos incluyen varias promos. Uh, para que no sepa lo que es una promo, es, es un contenido exclusivo que en principio no debería venir en otras ediciones. Eh, esta primera promo nos incluye dos puertas story extra, que bueno, ya en todo caso, si hiciéramos un juego como se juega, <laughs> ya, ya os explicaría con más detalle, pero básicamente son estas dos puertas story. Vale, ya las destroquelamos. Ya que estamos. Ahora pasa. Bueno, mira. El, lo que es el tablero de juego. Ya os avanzo que es un tablero de ocho hojas gigante que ahora mismo no entra en plano y que os mostraremos con un plano aparte. ¿vale? Lo dejamos aquí para luego. Y en cuanto a troquel. Que es brutal. Que es inmenso. Pues tenemos aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Que no se me destroquele solo. A ver, este primer troquel. ¿Vale? Que nos incluye aquí. A ver, tenemos por un lado el Camino de los Peregrinos. Con su versión para 3, 4 jugadores. Y su versión para 1 y 2 jugadores. ¿Vale? Luego tenemos las rocas que es donde las colocaremos en el tablero, ¿vale? Estos troqueles son van van incluidos, van dentro del tablero y en función del de número de jugadores pues pondremos uno o pondremos otro, ¿vale? Luego tenemos aquí otra promo que veo que es para el Silk, que por lo que me consta es un juego que la, el, bueno, el, arte, el arte y la temática están también inspiradas en Bitoku o Bitoku en este, pero se ve que van, van de la mano. O sea que nada, si os vais a comprar SIL, pues que sepáis que en Bitoku pues también os viene esta promo de, del lobo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Luego tenemos epa, uh, las libélulas. Aquí. Este lado y este otro. Entiendo que este es el de uno o dos jugadores. Y este es el de 3-4 jugadores. Los mitamas, que aquí es donde van los fantasmitas que os comentaba antes. Versión de 3-4 jugadores, versión de 1-2 jugadores. Vamos a ponerlo por aquí al lado, que si no, no cabemos. Aquí tenemos las piedras. Vale, también las diferentes versiones y luego estas fichitas que servirán para indicar cuando haya una acción concretamente en la ascensión de los dados vale, vamos a para indicar que esa acción ya ha sido utilizada en esa ronda más que nada para no liarse a ver eh, nosotros la utilizamos poco pero mmm, por si acaso vale la pena Ah, y por último tenemos la parte de los edificios. Aquí es donde colocaremos el mercado de edificios, ¿vale? En las diferentes versiones. Siguiente troquel. En este siguiente troquel tenemos el tablero de cada jugador. Esto es un tablero estándar de uno de los jugadores. Aquí es donde colocaremos las cartas que iremos jugando a cada ronda. Aquí es donde colocaremos inicialmente los dados que luego ascendiremos. Aquí las piedras que iremos colocando y que iremos desbloqueando los peregrinos. Aquí las libélulas y los mitamas que iremos colocando. Aquí el camino de la senda del, del Bitoku. Aquí los edificios que iremos construyendo y su coste. Las piedras que las iremos también colocando aquí. Bueno, las piedras colocaremos aquí y aquí iremos colocando también los uh, peregrinos. Esto por un lado, tablero base de uno de los jugadores. Y luego tenemos uh, esta ficha que complementa al tablero base. Básicamente, aparte de indicar el color, pues también, por si superamos la cifra de 100 puntos, pues también nos ayuda a darle la vuelta al tablero y, y ya tener en cuenta esta puntuación. Y ya seguimos con el resto de componentes. En este caso, estas fichitas. Nos servirán para chetar el dado y subir la puntuación de, de nuestros dados, que podremos ir ganando a medida que avanza la partida. Luego tenemos estos marcadores, que es donde irán colocados los kodamas. Y este troquel de aquí, que ahora mismo, si os soy sincero, no me acuerdo de dónde iba colocado. Vale, seguimos mismo troquel, mismos componentes, tablero, el complemento para marcar el color y los más de 200 puntos, las fichas para chetar los dados y el indicador de los codamas. Otro igual, básicamente los paso porque es que son iguales, no tiene más historia. ¿Sí? Y ya luego tenemos el troquel de los edificios de las construcciones que podremos ir haciendo durante la partida vale tenemos aquí construcciones de diferentes colores luego tenemos estas fichas de por tres para, para no tener que acumular muchos recursos podemos hacer cambiarlo por esta de tres luego otros marcadores de, de fichas de Kodama esta ficha que uh, la desconozco para qué sirve y luego tenemos las fichas de, de libélula. Otro troquel con, con los recursos el de por tres. Las fichas de chetar el dado de, por valor de uno, por valor de dos y por valor de tres. Más fichas de edificios. En este caso, bueno, estas son las, las básicas que se ponen por defecto. Ya vamos acabando, queda poquito. Más fichas de, de libélula. Todo esto son fichas de libélula. Preciosas. Como podéis ver, la iconografía es súper clara, súper entendedora y súper intuitiva. Luego las fichas de, de roca con diferentes objetivos. Las, las piedras que podremos ir ganando y colocar en nuestro tablero. Las fichas de, que os comentaba antes. Y ya, casi por último, los mitamas, que son los espíritus. Aquí nos indica el beneficio que, que nos dan al obtenerlos. Más fichas de, de libélula, que aunque no os lo he explicado antes, pues deberemos intentar unirlas con estos mitamas para desbloquear el, el recurso que nos da. ¿Vale? Y luego, por último, tenemos las puertas. Tori, que también nos darán una serie de, de recursos. Mostrados todos los componentes, solo nos queda enseñaros el tablero. Por lo tanto, vamos a recoger todo este tinglado y os muestro el tablero con un poquito más de detalle. Y por último, ahora sí, el tablero de juego. Mirad qué preciosidad, es una pasada. Al final nos hemos animado y lo hemos montado como si fuéramos a jugar una partida para... Que os hagáis también una mejor idea. Este es el espacio de los mitamas y de las libélulas, los cuales tendremos que intentar unir. Y aquí el espacio para las pilas correspondientes. Aquí tenemos las, las rocas, que tenemos diferentes tipos: la parte de las construcciones con su pila correspondiente, las rocas, que serán los objetivos privados de, de cada jugador. Bueno, privados no, privados no, que serán públicos. Los kodamas. Y luego también uh, las construcciones que iremos comprando y construyendo que colocaremos en este espacio de aquí. ¿Vale? Eh, aquí es donde colocaremos los dados que nos desbloquearán ciertas opciones: las de conseguir libélulas y, y mitamas. Las del sendero. Las de las, bueno, el sendero para recorrer con el, con el peregrino. Aquí para conseguir recursos. Y aquí para conseguir, para construir o conseguir piedras. Luego tenemos aquí los objetivos privados. La pila. Y luego la ascensión. Donde podemos conseguir cartas de yokai. Os la enseño. Aquí esta misma, por ejemplo. Donde podemos conseguir cartas de yokai. Cartas de... Ay, de yokai de Bitoku. Cartas de yokai. O ciertas acciones o dos acciones diferentes. Esta es la parte de, de la ascensión. Aquí esta parte de aquí es donde colocaríamos el dado para elegir el jugador inicial en la siguiente ronda y luego la senda del peregrino que en partidas a tres cuatro jugadores esta es la senda para tres jugadores pues los jugadores saldrían desde aquí y irían recorriendo el camino hacia el lado o hacia otro cumpliendo ciertos requisitos ¿Sí? una preciosidad aquí los jugadores iniciales y el marcador, los marcadores de estación. ¿eh? Y el marcador de ronda. Ese Bitoku precioso. Y este es el tablero de juego. Una pasada de tablero. Y hasta aquí esta presentación y unboxing de este esperado Bitoku. Esperamos que os haya gustado el vídeo, ya sabéis si es así, danos un buen like, suscribiros al canal, activar la campanita para saber cuando subimos vídeo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.